22 de la mañana, continuamos en Santa Fe Directo, Pili, y está, sentimos cómo golpea el agua sobre el techo del canal, está lloviendo por esta zona de la ciudad. Vamos a ver qué pasa en el resto, en otros lugares de la ciudad. Está Gisela Bayón y nos va a contar dónde y nos va a contar qué está pasando ahora en este momento. Y con lluvia no se puede ir a la plaza, salvo que te vengas a la plaza digital que se está armando en la sede de Festrán, donde estamos ahora. Siempre hay que encontrarle la vuelta a la cosa. Y por eso nos vinimos hasta acá, porque en un ratito comienza el desfile de las delegaciones escolares de todo el departamento de la capital. Me voy a acercar a Oscar Di Paolo, que es el secretario de Educación de la provincia. Oscar, es impresionante. Entrás acá y es otro mundo. Buen día. Buen día, la verdad que sí. A pesar de la lluvia, felices por esta plaza digital que la vamos armando en toda la provincia. Esta plaza va itinerando por toda la provincia. Aquí se muestra los resultados del uso de las tecnologías de comunicación, de información, y la verdad que felices por eso, porque aquí está el presente y el futuro de las escuelas santafesinas. Además, en el día de hoy presentamos el legajo docente, que es una plataforma de interacción web para que todos los docentes puedan ver todo su historial, su trayectoria, su recorrido docente, y la verdad que es un avance muy importante para el sistema educativo y para la interacción con los docentes. Y además estamos muy contentos porque ya tenemos los resultados del aprender en el uso de tecnologías de la información y la comunicación en la provincia de Santa Fe. Son resultados excelentes y eso muestra el resultado de una política pública como es el programa Tramas Digitales, que penetran las escuelas, los docentes se apropian de esa herramienta pedagógica y la verdad que ha dado excelentes resultados. Así que estamos muy contentos por eso. Y los más favorecidos, los chicos, porque acá tienen un contacto directo con la posibilidad del acceso a la tecnología y después eso se puede trasladar a las aulas con la capacitación de los docentes. Así es. Los chicos, bueno, ya están alfabetizados digitalmente, vienen con una cantidad de conocimientos que se aprovechan en la escuela, los docentes están capacitados y eso permite una apropiación por parte de los docentes para el uso de herramientas pedagógicas en el aula y eso es una sinergia permanente. Además da ganas de quedarse, por ejemplo, estamos viendo que están trabajando o están en uno de los stands de realidad virtual, debe ser el más buscado por los chicos. La verdad que sí, todos, pero bueno, hay stands de robótica, de realidad virtual, la verdad que es muy atractivo. Y los chicos se sienten muy, muy compenetrados con esta tarea. Bueno, esperemos que el tiempo acompañe, que mejore un poquito. Ojalá que sí. Las escuelas están preparándose para llegar en un ratito nada más. Sí, a partir de las 9:30 comienza el desfile. Vamos a ir al otro sector de la Plaza Digital, porque esto es, la verdad, impresiona por la cantidad de stands, por el colorido, por la posibilidad que van a tener los chicos de tomar contacto con el uso de la tecnología, pero incluso hasta jugando, Y esa es la idea, que sea entretenido, que lo disfruten. Y que después se pueda trasladar a los conocimientos en el aula. Vamos a trasladarnos al otro sector, porque hay una zona donde están los trabajos de los propios chicos que son presentados en esta plaza digital y que pueden compartir con el resto de los alumnos. Fernando Fontana Rosa es el director de Tecnologías Educativas y la verdad que entusiasma ver lo que se ha generado y lo que va a significar en un rato la plaza digital. Sí, realmente la plaza digital es un orgullo para nosotros porque es el resultado de muchos años de trabajo en la implementación de políticas en tecnologías educativas en el Ministerio de Educación y eso realmente nos hace sentir muy bien en el sentido de que muchos de los chicos y mucho de la formación que nosotros estamos impulsando se ve en estos resultados. Acá vamos a ver una mesa de la Escuela 650 de Arroyo Seco, Escuela Técnica, que desarrolló una mesa de hologramas. Realmente es un proyecto impresionante de los profesores y los alumnos de la escuela. Allá tenemos la mesa de robótica, que es la Escuela de Jerárquico Salud. A ver, para, vamos a ir a la mesa de robótica. ¿Todo esto fue armado por alumnos de escuelas santafesinas? Todo armado por alumnos de escuelas santafesinas. El nivel de innovación que se vive en la provincia de Santa Fe, en los programas de tecnología es impresionante, ya sea en el desarrollo de tecnología para la gestión educativa como para la gestión pedagógica. Así que me parece que eso da muestra del nivel de avance que estamos haciendo en educación. Me queda un minuto para contar de qué se trata mi legajo, porque va a ser un salto cualitativo en la organización de las escuelas. Mi legajo forma parte del portal de gestión educativa.
que integra tres plataformas sumamente interesantes, que es el campus educativo que fue implementado el año pasado, el Mi Legajo, que es una plataforma que le va a permitir a todos los docentes entrar con un único usuario y ver todo su historial dentro del sistema educativo, va a poder ver sus licencias, va a poder ver sus cargos, se va a poder inscribir a los concursos, en definitiva va a poder ver toda su historia dentro del sistema educativo. Y por otro lado tenemos Mi Escuela, que es el portal que integra toda la trayectoria escolar de los alumnos, donde hay padres y alumnos van a poder ver la trayectoria escolar, donde vamos a poder ver la libreta digital, las inscripciones online, etcétera. Bueno, eso quedará para una próxima oportunidad y avanzar y contar de qué se trata. Gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, yo me quedo en la plaza digital, ¿qué quieren que les diga? Está bárbaro esto, está espectacular. Lástima que uno no es chico, porque da ganas de venir y quedarse acá todo el día. Chau, hasta mañana. Chau, Gise. Chau, Gise, hasta mañana. En un ratito vamos. Yo tengo ganas de ir también. Y la verdad que...